Hello class, good evening. Hello, how are you doing? Hello, hello. How is it going? Can you guys listen to me? Yes, Hello. teacher. Hey, it's nice to hear you guys. It's all, let's see who's connected. Rafa is connecting, Harrison, Christina, Linda, Ray, and Daniel is just arriving. Okay, so welcome, guys. It's nice to see you connected. And today is what? Thursday, and tomorrow, Friday, last day. Well, so really hope you had a great day and you enjoyed your holiday as well. I really hope you didn't go to March, but if you did, well, really hope you are doing great, like in general. Okay, so I'm gonna start by checking the attendance. This is the first step that we usually do. So let's see, we have eight connected, eight students connected plus myself. So let's see. Let me see here. Okay, Angel Narciso. I think he is not connected yet. Christina. Present, teacher. Thank you, Christina. Present, teacher. Thank you, Narciso. You're there. Great. So let's see. Narciso's here. Christina's here. Daniel. Present, teacher. Thank you. Elsie. Hello, Elsie. No? Okay. Let's move on. Next person. Let's see, Gabriela. Gabriela. Nope. Okay. Harrison. Present. Thank you, Harrison. Jose Miguel. Hello, Jose. No? Okay. And Rubén. Rubén has been absent lately. JC. Qué bárbara. No. This is not here. Linda Yvette. Yes, teacher, I'm here. Thank you, Linda. María Idalia. Okay. María Julia. Okay. Marlene Nicole. Present. Thank you, Marlene. Marvin. Norma. Present, teacher. Thank you, Norma. Rafa. I'm here, teacher. Thank you, Rafa. Next one, Raquel Judith. Present, teacher. All right, thank you so much, miss. Next one, Ray. Present, teacher. Thank you, Ray, Xiomara, and Judy. Present, teacher. Thank you so much, Good Judy. evening, teacher. Good evening, miss. Estoy How are you? I'm fine. Nice, nice to hear that. Okay, so welcome, guys. It's nice to have you connected. It's nice to be here. Thank you. Let's see, Julia, Julia Gomez. Let's see, Maria Julia Gomez. Okay, let me update the attendance. Teacher, ¿puedo ver asistencia, por favor? I'm sorry. Ya me puse asistencia. Sí. Elsie, I didn't hear present, so I. Sí, presente. Okay. So let's see. Give me one second, please. I'm just updating the report right here. Just a sec, please. Just a sec. Okay. Let's see. It's Thursday, 16. All right. Yes. All right. Perfect. Okay, so we can get started, guys. Thank you so much once again for connecting. I know, well, it's Thursday. I don't know if you had a day off yesterday,
If you didn't, I don't know if you had to work, but we didn't have classes, that's for sure. So that was something to rest, I think. Okay, so we are going to start today with our class, and there's an activity that I want to do today, and this is the following. I don't know if you had a chance to listen to the activity or to the listening on page that we had here where we were reading this amount. I think it's page 40, I think it's 43, I'm not sure, let me see. Yes, 43. On page 43, guys, we have one listening, and which is about reservations for hotels, okay? In this page, we have, let's see, let me show you what I'm talking about. On this page, we have this link. And the link that I'm showing you at this moment, one is a YouTube link where we don't usually listen to this type of website, but we have one here, which is a listening comprehension. And this is in the same pages that we have been already working on. I would like to know who had the chance to listen to this one, to this recommended website. Who was able to do it? ¿Quién pudo hacerlo? Okay, maybe on the chat, you can just go ahead and send me a message saying I did it, or I had the chance to do it, or something that tells me that you completed it. Who was able to do it? On the chat. I like this listening because it has something really funny in the listening, but I don't know if you were able to listen to it. If you didn't have the chance, because I don't see anybody sending a message, so that tells me that maybe you didn't have time to do it, right? So if that was the case, this is what we're gonna do, because I really want you to listen to it. Maybe if we don't leave the time in here, it's kind of hard for you to complete it. This listening, guys, is based on an intermediate level, but it's okay, as I have said to you, that it's okay to challenge ourselves, right? So I'm going to send you at this moment the link on the chat, okay? Do me a favor. I want you to open the link, and I'm gonna give you 3 minutes, no more, to open the link and complete the listening, okay? And tell me how much you got, how much you get from the score from 1 to 5, okay? So take maybe 3 minutes to complete it. And I'm going to, you know, be quiet so you can concentrate yourself, focus yourself, and complete the activity. Only right click, open in a new tab, and do this on your device, okay? Take your time. I'm gonna be here.
Okay, if you finish, please let me know. I know maybe you're still working on that. Okay, I think the time is okay. And now I want to know, guys, what you learned from this listening. On the chat, please send me one or two words that you practice from this listening. Okay, so I'm gonna give you 1 minute for you to share with the class what you learned, or maybe you can tell us how you did, if it was difficult, if it was easy, or you can tell us how much you got, okay? So please raise your hand and tell us, share with the class. Or maybe just tell us your score. If you think it was easy, tell us your score. Okay, I don't see anybody today willing to participate. This is what we're gonna do now. I am going to create groups, okay, in groups of 3 or 5. Talk about the listening. Say to your peer what you learned, what your score was, and maybe any phrase that you want to double check with them. And then I'm going to choose one or two volunteers to share, you know, with me, okay? So go ahead and talk to your peers, please. I'm gonna give you no more than 3 minutes, maybe 3 minutes or so, okay? So let me see, I'm going to create, yeah, I think groups of 3, it's fine. Let me see. Okay, let me see how many. Yeah, it's okay. Here we go.
dio. Ajá. Yo creo que dice? Es para discutir de lo que nosotros escuchamos ahí. Para eso es, ¿verdad, teacher? Teacher. Hola. Como no me quieren compartir ahí en el grupo, están todos callados. Es para que compartamos nosotros. Ya hicieron el listening, ahora compártanlo aquí entre ustedes. ¿Qué aprendieron? ¿Cuánto se sacaron de puntaje? ¿Lo hicieron? Les di como 5 minutos para que lo hicieran. Sí, lo hicimos. Pero los dos audios eran. No, solo es que les compartí en el chat. Ah, el del segundo, donde se quejan de que ahí en ese hotel todo le cobran. Exacto. Ah, va. Rubén, ¿qué tal, Rubén? How are you? ¿Todo bien? Rubén, hello. Hi, teacher. Se fue a ver las cachiporras ayer. Sí. Yeah. Donde estaban ahí, ¿cómo se llaman? Estaban quebrando los bitcoins, ATMs, ahí que hay ahí el por Chivo ahí. Wallet. El Chivo Wallet estaban dando. Demasiado. Yo creo que ahí andaba armando videos, decía. Sí, ahí. ¿Ha visto un meme que decía los que quería ver, dice, y los que vi? ¿No ha visto ese? No. Ah, sí, el boxe. El boxe. Cabrón. Que va a pegarle a la. Ey, sí, a verdad. La, a la caseta ahí nunca la quebraba, pero. Pobrecita la señora. ¿Va? Sí. Ok. Desperdiciar un día de descanso para ir a bloquear esta. No, mejor quedarse ahí a dormir o hacer algo, a ver una película o algo, pero menos. Bueno, yo no sé si lograron compartir con sus compañeros, ya que ahora han venido callados, no quieren decir nada. Están ahí, no sé si después de ver la caminata, después, no sé, algo pasó, quizás ya andaban ustedes también, no sé, algo les pasó, pero ahora han venido callados, se gastaron las energías ayer. ¿Qué ha pasado? Estoy tratando de comprender qué ha pasado. No ha pasado nada, lo que pasa es que ya, bueno, sí, escuché el I listening, the listening. Teacher. Es que ya se les acabaron los bitcoins, por eso. Por eso, no, hombre. Vaya a tomarse un café ahorita, tomen su cafecito ahí. Ahí pueden tenerlo ahorita a la par, ahí bien cargadito, cafecito, no sé, algo, pero es necesario agarrar ahí, ponerle segundita. Primera. Está uno del mister. Ajá, pues sí, ya ven que todos tienen pisto del mister Donald. Y yo el café listo tengo aquí, ya le eché 2 cucharadas de azúcar. Cambio ustedes ahí tan de fino, ¿va? Pues sí, pero compártanme, vaya, si no quieren compartir, no sé, ya les dije, miren, que van a compartir con sus compañeros, algo tienen, algo aprendieron, o todo lo podían ya, así de recio, yo los estoy subestimando quizá, vaya. Cuéntenme, vaya, ¿qué aprendieron en el listening? Que ahí todo cobran, teacher. No, yo busqué bastante, sí, bastante eso, palabras. A ese hotel no vuelvo a ir yo. Ajá. ¿Qué les parece? Ajá. Yeah. What was funny about this? ¿Qué algo divertido en el hotel? Ya hasta la cama le pregunto si le iban a cobrar. Ok, ajá, pero hay algo más que parece interesting. Ah, del internet. Ajá, esa parte, esa misma. What happened? Hola, Menikis. Ajá, are charged, todas son cobradas, pero ¿qué le dice del internet connection? Hola, Menikis, are charged. Ah, send the parking.
Pero es como que como cuando alguien no tiene internet en su casa y the other hotel house free. Exactly, that's funny. Como que le diga a mi cliente, mire, no tenemos internet aquí, pero ahí a la par la señora tiene, ahí está gratis, ahí vaya a conectarse. That was really, really, really funny. Well, ¿alguna expresión que ustedes hayan visto ahí que le llamó la atención? ¿Quieran compartirla? ¿Alguna frase? Nickel and dime. Ajá, nickel and dime. Centavito. Los nickel son las monedas de creo que son las de 5, ¿verdad? 5 cents. Ajá, 5 cents. Y los dimes son los, ajá, los de 10. Son monedas de 10. Ok, what other? Long hill. Ok. Down. What did you say? What was the word you liked it? There are many words. What is body? What's body? Hey, what's up, buddy? How you doing, buddy? What's body? I don't know. How what? Aha, body is camarada. Era un compañero. O compañera. In the word, it thing of irks. Irks is when something bothers you. Irks, it means that if it irritates you, that irks you. Yeah, that's common. That one is common. Irks. If something is really frustrating or get you upset, that irks something irks you. Irks you. Okay. Yes. What okay. else? Let's see. So sorry. P. 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 If. Ah, the fee, yeah, the fee. Cargo. Yeah, the fee is like, it's money. The fee is money. Like, it's a charge, like Daniel says, es un cargo, es un destino. Me van a cobrar la mitad de los que cuesta la cama si cancela. If the client cancel the reservation. Exactly. Okay. Cancellation fee, late fees, todo eso aquí son los más comunes. Como cancellation fee es cargo por terminar, cancelar. Late fees, ya le hemos hablado que son cargos tardíos. So basically fees are just an amount of money. It's money, but that you pay in case something doesn't go as I don't know, maybe agreed. Como se acordó, there are some fees, additional fees. Okay. In the word I am all flustered now. Yeah, flustered. Flustered means that you are you don't know what to do. And when you feel flustered, wow, I'm like, I don't know. At this point, I just don't know what to do. I'm so confused. I'm so frustrated. I don't know what to do. So it when you are in that situation is that you can't believe what you're listening to. You can't, you know, believe what you are into. So you're feeling like that, flustered. Okay. Yeah, that one is not that common. That one, well, in my experience, I haven't listened to it like that frequently, but it's not that common. But we have others in here. For example, treadmill. If you go to the gym, that there's a treadmill. That's the machine, right? Do you like working machine for running? Exactly, for running. Yes, for running. What other things that you want to? And how did you do? How many did you get correct? How many did you get correct? Five out of five. How many did you say? Four or five. Daniel, you're doing good, Daniel. That's a really good score. Yeah, that's a really good score. Anybody else who would like to share? Anybody else? Laughing means when you're laughing, se estás riendo, right? You're laughing. That's laughing. Okay, laughing. I said, how do you say burlarse de alguien? Mm-hmm.
Laughing? Well, that's going to be your homework then. We had two ways to say that. Maybe there are more, but I only know two ways to say burlarse. Okay, well, and then if you let me know, I'm going to say if that's the one I know how to say it, okay? One is start with letter M, and the other with letter F, no, the letter L. So M as in mother and L as in Lima. Okay, those are the first, the initials of this possible option, how to say hacer burla. Well, guys, we're going to do something right now. As you remember, on Tuesday, we started talking about a topic, which is zero conditional, right? And well, I remember that you were working on some ideas, right? Some ideas, and you were also using the zero conditional, right? To create possible ideas, okay, using this scenario to help companies, okay? And I didn't have time, or we didn't have time to listen to your ideas. So I want to bring that up right now, and let's start sharing the ideas, okay? So maybe I have volunteers this time, or I'm sure I will have volunteers this time for you to share what you wrote, okay? So who wants to share? Let's see. Only read what you have. Solo lea lo que escribe, lo que tiene, lo que escribió. Yes, teacher. Okay, Daniel, please go ahead. If we reduce cost, we increase profit. I like it. If we reduce cost, we increase profits. Yeah, that's a really good one. For sure, Daniel. Thank you. What other do you have? Me again? Do you have any other, Daniel, that you would like to share with the class? Yes. If we increase production, we increase sales. Okay. Yeah. If we increase production, we increase sales. You see, exactly. Thank you so much. So Daniel has shared two of his ideas to help the company. What else have you thought, guys? Anything else that you want to share from the ideas you talked on Tuesday? Let's see. Open your mic, please, and share with me. What ideas do you have? Rafa, do you want to share your ideas, please? What did you write on Tuesday? If we write a marketing strategy, sales increase. I understand what you're saying. So did you say if we, what was the word you said? Plan or write a market strategy? Can you say it again, please? If we? Incremental ventas, sales. Mm-hmm. Can you say the whole statement, please, Rafa? Say it again, please. If we create a marketing strategy, sales. Mm-hmm. I like it. So if we create a marketing strategy, right? Somos strategy, si creamos un plan de mercadeo. Yeah. Can you send it? Exactly. I like it. Mm-hmm. Increase. Okay, I like it. So if we create a marketing strategy, right? Strategy, comma, the sales increase. Increase. Okay, look at this one. I like it. I just send it. If we create a marketing strategy,
the sales increase. You see, that's what I'm talking about. Great. We are bringing ideas to the table and we are applying the rules, okay? Tenemos dos, la verdad, tres con dos que dijo Daniel, Daniel. Me gustaría escuchar más porque el tema es zero conditional. Hoy vamos a estudiar time clauses. La verdad que los time clauses de esta noche, de esta sesión, son bien útiles. Y vamos a crear ejemplos, los vamos a interactuar, pero quiero estar claro que el zero conditional está in your head. You know how to use it. Y no hay manera de demostrar lo que mostrándome sus ejemplos, aportándolos, no se los queden. ¿Okay? Los tres que han participado, los tres ejemplos que se han brindado, están accurate, están así, como anillo al dedo. Okay, pero quiero escuchar más. I apologize. I didn't listen that well. Come on, guys. Give me your examples, please. Don't take it for you. No se lo queden. Go ahead. Share. When the last in sales strategy is what to grow. I want to understand that one. Please, can you say it again? We analyzing sales strategy. Mm-hmm. If we want to grow. Okay, I like it. We analyze sales. We analyze sales strategically. Okay, let me see. I think this is what you said. If we analyze sales strategically, if we want to grow. Is that the one? Look, I sent it. Is that the one you said? Or do I have something different? ¿Eso es lo que usted dijo o lo cambié? Creo que fue Cristina. We analyze sales strategically if we want to grow. Is that what you said? ¿Eso fue lo que dijo? ¿O did I change your idea? In strategic. We analyze sales strategy. We want to grow. Yeah, like that? Yeah. Okay, good. O solo era sales strategy, quizás. No era strategy, como la estrategia de venta. Yes. Ah, estrategia de venta sería sales strategy. Así, mire, Sí, así, entonces yo le escribí mal. Pero también podríamos decir sales strategically, como si analizamos las ventas estratégicamente, or something like that. Pero sería entonces sales strategy, también me parece. Me parece muy bien. Ok, anything else, guys? Come on, give me your example. Ya ven que tenemos muchas ideas y aquí todos aprendemos de los ejemplos. Teacher. Please, thank you, JC. Go ahead. Did you love production costs and you'll have more profit. Vaya, imagínense, ese ejemplo está bien genial. Se me recuerda cuando I was studying industrial engineering, la verdad, porque that's cool. Sí, no kidding. Dígalo otra vez, JC, lo vamos a anotar. If you lower production costs, You have more profit. Lo vamos a poner todo en presente para que se mantenga. Muy bien. If you lower production cost, you have more profit. Si reduces los costos de producción, tienes más ganancias. Miren, that's nice. Exactly. Pero había que agregarle un poquito más, como reduce or lower their production without sacrificing quality. Sin sacrificar la calidad, ¿verdad? Y como que sería price hunting, empezar a hacer una búsqueda y ver qué precio más conviene. I like it. Nice. Ok, awesome. Vean que son ideas bien, bien concretas las que han traído. That's what I want to hear.
¿Qué otras ideas tienen escritas ahí que no las quieren compartir? Come on. Elsie, Elsie, había dicho una teacher. Que la repita. Elsie, I didn't hear. Elsie, go ahead. Hola, teacher, ahí lo puse en el mensaje. Ah, ni la vi, fíjese. Ya ve que no me pone atención. La repita. Repeat, please. Okay. Ya when we no. work as a team, there is greater production. Ah, when we work as a team, there is greater production. Está bien, está chiva también, ni la había visto. Pero como no quieren abrir esos micrófonos, como que el. Sí, yo vamos dije, a decir. Teacher, lo dije, pero no me puso atención. Ah, pues grite para que le escuchemos. Por eso lo puse después en el mensaje. I didn't hear, quizás I was talking, I'm sorry, I apologize for that, I was not paying attention, you see, que estaba más enfocado en lo que estaba yo diciendo, that's why I didn't hear, o alguien más habló, no sé, something happened. Me gusta ese ejemplo, when we work as team, tenemos, ella está usando el when, que también dijimos hace la clase anterior que lo podemos utilizar, perdón, when or if, está bien. Narciso, if we lower costs, we increase profit. Muy parecida a la que nos aportaba JC. If we look for other suppliers, we can get better prices. Solo el verbo get, pongámoslo en su forma base, no getting, pero lo demás está chivo. If we use more recycling, we will reduce costs. Esa está bien, pero ese es el primer condicional que hace una combinación de present and future. Ese todavía no lo vamos a discutir, okay? Pensemos en two present situations, which is the zero conditional, that the one we are talking about, Ruben. What else do you have? Come on, come on, go ahead. What else? Other ideas. Vamos a ver si ya están dormidos los que tienen cámaras apagadas. Vamos a... En la vez pasada dije a alguien y ahí lo tengo anotadito, que solo le pregunté y no apareció. Quiero ver, vamos a preguntar ahorita. Marvin, Julia, Norma, Judy, María y Dalia, José, Miguel. What are your examples? Come on. What are your ideas? When an inventory is made of products from the past season and there are putting liquidation sales sorry. Esa tiene una combinación de first conditional, Elsie, porque me ha utilizado will, soar. En reality la idea está bien, pero don't forget que estamos en present para no salirnos de esa estructura, ¿ok? Así que pensemos en otra idea. Lo que acabo de mencionar. Tenemos Judith. Entonces le va a quedar tiempo todavía. Okay. So what about the other ones? What do you want to say? What do you want to say? Voy a dar un minutito más para que manden sus ejemplos en el chat. Escribamos. 1 minute. Ok, tenemos uno de Idalia. Let's see. Creo que... If the company invests in a new project, it increases profit. Ajá, solo vamos a hacer two corrections. Invest in a project with J. And then increases, you're missing the letter S because it's third person. So if the company invests in a new project with that J, it increases
profit. If a company, say if a company, because if the company sounds like more exactly, or when you use that, it's because you know the company referring to a particular company. But if it is a general idea, then say if a company invests in a new product, it increases profit. Okay, so the S, the J, and the in a set, and A instead of that. That would be my observation. If the company invests, increases. All right. So, any other? Come on, any other? Jose, if you are more efficient, no, let's remove efficiently. So you want to say if you are more efficient, you have more production. Yes, correct. Correct. Okay, so we have Jose, we have Idalia, and the other ones, come on. When I give one more minute, you have no idea how important this is. You have no idea how important it is to read your ideas on the chat. I want to see what you write, and do not make translations on Google. Just go ahead and create your examples. If we work harder, that will be first conditional, Linda, because you are combining present and future. No está mal, sin embargo, ahí ya el first conditional tiene otro enfoque, porque es presente y es futuro. Estamos más que todo hablando de situaciones, de hechos, de cosas que se dan por sentado que son verdad. ¿Verdad? Entonces ese es el zero conditional, dos presente. En cambio, si le ponemos un future, existe una probabilidad de que eso ni siquiera se haga o tiene otro enfoque. Okay. En este caso, por eso que if we work harder, we will have good results to ending of the month or to the end of the month. That sounds like future things, but we're not talking about future yet. Okay. En su momento van a estudiar first conditional y van a ver ese detallito. Okay. What other questions or what other opinions do you guys have? Si es muy difícil digitar, solo abra su micrófono y lea lo que tiene escrito, please. Another example, teacher, is you ask, is you at the bank for more time to pay? They can give you. If you at the bank for more time to pay, they can give it to you. I see. Me sonó, exacto. If you ask more time to pay, if you ask the bank more time to pay, they can give it to you. Me gusta. If you ask the bank for more time, they can give it to you. Sí, ahí lo acabo de compartir muy bien. Si pides más tiempo al banco para pagar, sí, ellos se lo pueden dar. Okay, let's see. If we organize our time better, también, Judy, está saliendo en futuro. Está saliendo en futuro por el will. No, no quiero que estemos haciendo la mezcla entre. No es que esté mal, es porque es muy, probablemente eso genera alguna confusión. Estamos usando will y eso ya está cambiando el enfoque, ¿ok? Así que, recuerden, two present clauses, dos cláusulas en presente.
como dijo una de sus compañeros en la clase anterior, causa-efecto, digo, me gustó esa postura. Yo le decía que una es la razón y otra podría ser el resultado o podría... En realidad es una relación que existe. Por eso es una condición. If, eso es conditional. Ok, bueno, ya los que no quieren compartir, pues por algo ha de ser, ¿verdad? Espero que no sea porque no se ha comprendido, porque I want to read. Quiero leer sus ideas, no las puedo leer si no las comparte. Tampoco puedo responder si no preguntan, ¿ok? Let's move on. Vamos a cambiar de tema. El tema que tenemos es, creo que tenemos un mensajito. If content is created on network, the product is made known. Eso está, la verdad que se escucha bien compleja la creación, pero sí exactamente los estándares. If content is created, porque me está usando una voz pasiva. Si se crea el contenido en las redes, ¿verdad? Eso se deja saber, el producto se deja saber más rápido, se da a conocer. Ok, that's a good one, I like it, I would say it's fine. So let's move on, vamos a hablar de un tema nuevo y es un tema que les va a ayudar muchísimo, es un tema de time clauses, pero antes de ver los time clauses para esta sesión, vamos a revisar un vocabulario que parece que está bien interesante. Tenemos una purchase order information of a company. Let's see. Discuss, do you issue purchase order? Ustedes, do you issue guys purchase order en sus funciones en el trabajo? Do you issue purchase order? Or you don't deal with these type of things? What is the first piece of information you need when you issue an order? Or what else do you need after that? ¿Alguien tiene alguna experiencia en orders, sending or submitting orders? I need item. I'm sorry? I need item description, the thing. Mm-hmm. How do you say provider? Suppliers or providers. Supplier, la cantidad. The amount, okay. The total. Okay, great, I like it. I didn't know you have experience on this. Me suena que tiene usted hace bastante eso en su trabajo, Cristina. Okay, interesting. Anybody else? What information do you need when you issue? Cuando usted emite una orden, cuando usted la efectúa, what information do you need? Ya Cristina nos dio cátedra con eso. Escuchamos que description, total amount, the suppliers, and blah, blah, blah. Okay, so let's talk about this. We have this purchase order information here. Eso no es más que una información de una orden, ¿verdad? De compra. Aquí tenemos the company name, the dates, and order number. We have the vendor. El vendor podría ser el que también proporciona. Puede ser como un proveedor también, el vendor. Java address, el detalle de los items. Miren, item description. Aquí solo tenemos dos, que son frame materials, que son materiales, frame materials como para... Me imagino que para trazar marco o algo así, habría que ver la función que le dan. Well, and then the quantity, la cantidad, unit price and total price. Esa es una order, tenemos en esta pantalla. Vamos a responder las dos preguntas. O si alguien tiene alguna duda de que el vocabulario de esta orden o cómo se pronuncia algo, pues raise your hand y lo revisamos. Bienvenido, bien calladito. Which one? Bridgestone. Bridgestone Building Material.
Ese es el nombre del vendor. Luego aparece, el zip code. El zip code, eso es bien común en Estados Unidos, un zip code. Nosotros no tenemos zip code in the country. As far as I know, we don't have, but in the state, el zip code es como mandatory, porque el zip code is linked to the city, con la ciudad o con el estado, está vinculado. El zip code is most of the time 5 digits, ahí como está en ese caso, is 35210 o 35210 North Highway 24th, Denver, y luego tenemos CO, que eso es para Colorado. Y ese es el, prácticamente como el estado. Ese Bridgetown es el vendor, ¿verdad? Y al igual que tenemos el job address, que es la dirección del trabajo, tenemos otra vez el número de la ciudad, en Lakewood, Colorado, y tenemos el zip code otra vez. Bueno, what else can I tell you about this? No, there's not much to tell you. Es solo es un item, el número de referencia. Por lo general, el número no se lee como lo como leímos el anterior, que decíamos billions o trillions o quadrillions. No, ese solo se lee, puede ser por dígito, Podemos agarrar dos dígitos también, o 1-888-00100. O podemos decir, no hay que leerlo como una cantidad numérica, como por dígitos. Esta parte, que este mensaje que está aquí, es un poquito complejo. The work has been completed to the terms and conditions. Eso es muy común. Terms and conditions son las normas y los términos y condiciones en el contrato. Okay, ese es un mensajito. And, okay, veamos. How many items are they buying? ¿Cuántos items are they buying? Two, ¿verdad? Bien fácil. Two items. And how much is the total price? $6,450 and 20 cents. Exactly. Me gusta que dice en 20 cents. No sé si les conté a ustedes de una experiencia que yo tuve on the phone, que yo creo que sí al principio, si no se la voy a recordar. Yo una vez estaba explicándole a un cliente una factura y dije point. en el 2010, aproximadamente. En el 2010, hace como 11 años. Recuerdo que empezaba a trabajar en el call center y yo le dije a un cliente, su factura es $30.50. Y me dijo así cortésmente, me dijo, you don't know English, así. You don't say that. Entonces, así que no les vaya a pasar eso. Nunca vayan a decir point para ese puntito. Simplemente diga, en este caso podría ser... Ajá, exactly. Yeah, 20 cents. Sería $6,415. Y si hay algún centavo, lo dice. Como dijo Rafa, 20 cents. Así. Pero nunca vayan a decir point. Porque ese point, no nada que ver, ¿verdad? Bueno. Sigamos entonces, bien fácil, vamos a empezar con el tema y eso es lo que vamos a enfocarnos un poquito en esta ocasión. Antes de todo, creo que le voy a pasar la asistencia a ustedes, los que ya tuvieron la oportunidad de leer un poquito del tema. Los time clauses son bien útiles. Nos están mostrando un par de ellos en esta sesión, hay más, pero vamos a comenzar aprendiendo estos. Aquí tenemos before, tenemos after, until, and as soon as. Luego en los ejercicios se agrega once. Y los demás pues ya están. Antes de hablar sobre esos y qué significa cada uno de ellos, les voy a tomar la asistencia porque veo que la mayoría está conectada ahora. That's really cool. It's really nice. Y siempre que tengan problemas con las cámaras, digan, ¿verdad? Porque acuérdense que estas llamadas son auditadas y de repente si usted está con la cámara apagada, no sabemos si dormido estaba, ¿verdad? Y pone el alarma solo para contestar ahí, ¿verdad? Solo para contestar en la se duerme ya un minuto para las 9, pues empieza la alarma, entonces despierta para decir present. La verdad, that's not the point, ¿ok? That's not the point. Ya está programado.
Ajá. Le voy a programar aquí que se desbloquea automáticamente el mute para que no se den cuenta y se escuche que están ahí. Están, I don't know. Ya veo que no, a la mayoría están. Gerson, usted tranquilo, ya me reportó su situación. No vaya. I know you're driving, so relax. Ok, bueno, entonces vamos a check the attendance, ok. I'm going to check the attendance. Come on, let's see. Number one in the list, Narciso. Present, teacher. Thank you so much, Narciso. ¿Cómo siente el tema, Narciso? ¿Confuso, no, fácil? No. Fácil. Easy. Chiche. Easy, ok. Easy. Esa palabra de Narciso okay. La tiene este, que... Le puse ahí unos ejemplos y no los leyó, teacher. Pero, which one, Narciso? Vale. Pero no, está bien. Ya lo vamos a buscar, Narciso, porque... No. Déjeme ver, Narciso. ¿Cuál fue, Narciso? Oh, el anterior. El que yo le leí era el de if we look for suppliers. Ajá. Sí. Y le comenté que hay que dejarlo con get, nada más, no le llamo getting. Sí, mándemelo sí, otra no vez, Narciso. No me lo comentó. Ah. Más que todo por esa palabra, quizás, lo había enviado. Ajá, sí, porque acuérdense que después del modal, porque modal can't decimos ajá. Get, okay. No demos el get. ING. Oh, está bien, Narciso, okay. Ahí está. Ok, let's keep going. Let's see, Cristina Stephanie. Present. Thank you so much, Cristina. Mr. Luna. Present, teacher. Thank you so much. Miss Hill. Present, teacher. Thank you. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Hi, Gabriela. Thank you so much, space. Miss. Huh? The other face. Uh-huh. Okay, Miguel. Present. Mr. Peñate. Thank you. Rubén. Present, teacher. No falte, Rubén. Debe de irse a estar quebrando las cabinas de los Bitcoin. Pero no conectó a la vez pasada. Ahí yeah. Lo vi en 4 visión. Ok. Bueno, let's continue. JC. Present, teacher. Ahí está conectado, JC. Give me a second, please. Let me update JC's attendance here. Linda. Present, teacher. Thank you, Idalia. I am here, teacher. Thank you, Maria Julia. Present. Thank you, Marlene. Marlene no puso alarma, Marlene. Present, teacher. Ajá, ya, ya. Ok, ya puso la alarma. Ok, Marvin. Present, teacher. Thank you. Norma. Present, teacher. Thank you. Rafa. I'm here, teacher. Thank you. Raquel Judith. Present, teacher. Thank you. Mr. Castro. Present. Thank you. Xiomara. Judy Lisette Hernandez, Mrs. de Marroquín. Thank you. All right. So let's talk about this, guys. Let's talk about this topic. Veamos, a lo mejor se conoce otro time close que quiera compartir. Cuando hablamos de time close, se escucha un poco técnico, pero no es nada más que una cláusula de tiempo. Las que tenemos aquí es before. A ver, ¿qué significa before? ¿Cómo usamos before? ¿Cómo utilizan? How do you use before en sus daily activities? ¿Cómo usan before? How do you use before? Aquí tenemos unos ejemplos. Before you start writing the purchase order, comma, you have to check every product before. ¿Alguna idea? Construyendo, siguiendo esta misma estructura, before they check the emails.
Ajá, tratemos de hacer, tratemos de dar como una, porque esta idea de clase va conectada a la anterior en el sentido de que como que tenemos un statement y luego tenemos como un result. It's very similar, ¿verdad? Por eso son time clauses. La time clause es la que lleva en este caso están marcadas con color negrita, in bold. Y luego tenemos una oración complementaria o un result. Y la misma mecánica. Si el time clause va al principio, ponemos coma. Si no, no la ponemos. Ahí tenemos el ejemplo claro. Pensemos en un ejemplo usando el before. Before. Por lo general, esto es importante. Por lo general, siempre se usan como las clauses en presente. Así como tenemos ejemplos aquí. Es bien difícil encontrar que vamos a usar un time clause y va a ser en el futuro. That's not common. Así que pensemos en esa estructura. Quedémonos uno por uno. Before. A ver, ¿qué días tiene? ¿Qué significa before? Antes. Antes de. Antes de. Entonces, está poniendo setting the time, ¿verdad? ¿Alguna idea? Before read the book, I drink a coffee. Fíjense que aquí lo que acaba de decir me gusta, pero vamos a hacer una observación. Dígalo una vez más. Before read the book, I drink a coffee. Vaya. Before read the book, ¿qué hace falta en la time clause ahí? Before read. Before, sigue la estructura, before. I read. I. Exactamente, pongámosle el I. Before I read the book or a book, comma, I drink a cup of coffee. Ahí sí. Es importantísimo, Rafa, que le ponga el I, porque si no quieren ponerle el I, tendríamos que utilizar el verbo con ing, porque before es una preposición. Y eso lo hemos estudiado, que before, después de before, el verbo iría en ing. Si le ponemos el subject, ahí estamos salvados. Okay. Otro ejemplo. Entonces, anótelo por ahí. Before I read a book, I drink a cup of coffee. That's a good one. Otro ejemplo. Teacher, ajá. Una pregunta. Y en el ejemplo de Rafael, puedo decir primero... I drink coffee before I, o sea, puedo invertir, no. Ajá, exactamente. La inversión en ese tipo de clauses es aceptada. Lo único que va a pasar es que cuando escriban van a tener que usar la comita. Si ponen el time clause al principio, eso solamente en escritura, porque hablando yo le puedo decir before I read a book, I drink a cup of coffee, or I drink a cup of coffee before I read a book. Entonces it doesn't change the meaning, no lo afecta en nada. Es la misma situación del zero conditional, que no altera el significado. Sí se puede. Yes. Pensemos entonces en otros ejemplos, ¿ok? Tengo cuatro mensajes ahí. Let me read. Va, el de él sí está bien y déjeme comenzar. Before you... tengo madre. Before eating breakfast, I have to thank God. Muy bien. Fíjense que ese ejemplo, Raquel, Judith, está bien. Porque después de before me ha escrito eating. Eso está súper bien. Entonces, pero para... O sea, yo puedo dejarlo así. Porque el before, si no es preposición, me acepta el ing. Está chivo. Pero también puedo decir before I eat. Como siendo la estructura. Before I eat, I have to thank God. ¿Ok? Quiero ver, tenemos después el de María y Dalia. Before you give up your job, get an... Está chivo. Ok.
suena como un consejo. Before you give up, before you quit, before you resigned, get another one. Before leaving, clean your desk. Sí, también. Before I get on the bus, I keep myself, especially if it's like by Soyapango. No, Ruben, just kidding. Before I take my dinner, I have an English class. Okay, yes. Before I play soccer, I have to drink water. Bien, bien. Ahí está. Ese es el before, ya teniendo la claridad de que before es antes que una actividad previa a otra, ¿verdad? Eso nos da la claridad. La claridad. Entonces, muy bien. I think that's okay. Pensemos ahora en after. After es lo opuesto. Lo opuesto de before. Entonces, eso es after, no es antes de ese, después, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizamos? Ahí tenemos un ejemplo. After they pay, comma, we can start placing the packages on the truck. ¿Ok? ¿Alguien le gustaría darnos un ejemplo o pensar? Piensen en uno. Please try to think about one. Before I go to the gym, I drink my protein. Interesting. That sounds good. Okay. What about after? What ideas do you have? After we finish the class, I go to my bed. After I finish the class. I go to the bed after I finish my class. Yeah, you can say that. It's perfectly fine. Nice. After you go to the restroom, you wash your hands. After work. Ya veo el punto. After work, después del trabajo, ¿verdad? We go for some tacos. Lo ideal, y esto es porque lo que manda él sí tiene sentido. De hecho, así se habla en el lenguaje, una comunicación diaria. After work, we go for some tacos. Pero la idea aquí es crear los clauses. Un clause no es más que una oración corta. Ese es un clause. Un clause es una cláusula compuesta por un sujeto y un verbo. Ese es como lo sencillo, ¿verdad? Ese es un clause, es una oración. La idea es que utilicemos los clauses, porque en el ejemplo que nos manda Elsie, after work es como después del trabajo. Ahí no tenemos ninguna acción. O sea, lo ideal es crear con acciones, two clauses. Esa es la ideal. Pero qué manera tiene sentido, pero sería pues no following the structure. After I bathe, I make my breakfast. Está bien. Solo que nos faltaría la E en bathe, Rubén. Bathe. Pues que me doy una de baño, yo hago mi desayuno. Good. Other examples, come on, more examples. After I wake up in the morning, I take a shower. Yes. Yep. After I go to bed, I brush my teeth. After I sleep, I brush my teeth. Es que ahí me sonó como que está dormido y después se está lavando los dientes. Algo así me sonó. Ajá. Interesting. When I go to bed. Y que ahí sería, before I go to bed, I brush my teeth. Ajá. Pero sigo, after, me suena, no sé si sounds weird. Ajá. We have to modify that idea, Marlene. Let's modify it. Let's think about another one. After we finish homework, we... Sí,
Fíjense, Lorma, siguiendo la idea que les comentaba. After we finish homework, we will watch TV. Sí, aunque podemos quitar el will. Y suena bien. After we finish homework, we watch TV. Porque es, se sobreentiende. After we finish homework, we will watch TV. Es que suena más present. Let's maintain present situations. After eating, it's recommended that you take a nap. Esa está bien, Narciso. Porque me está siguiendo el patrón normal que es after eating, ¿verdad? Eating como un verbo en gerundio porque es el sujeto, ¿no? Pusimos un verbo ahí, pero es como, no, si no quiere poner el subject, póngalo en ing. Y si tiene sentido, sí. Está bien, está bien. Ese is recommended that. No es tan necesario ponerlo, pero entiendo que es porque es recomendado que tomes una siesta, ese that. Pero el that podría decir after eating is recommended to take a nap. Podemos quitar that you. Porque si after eating is recommended to take a nap, ¿verdad? Porque no pusimos un subject al principio, podría ser directo, así como una. After I go to work, I have my English class. Okay. After going to the movies, we bought an ice cream. Sí, salió en pasado. After exercising, he has little dinner, una cenita. Okay. Veamos el otro. ¿Qué pasa con until? Until, ¿alguien sabe qué significa until? Hasta. Sí, hasta o hasta qué podría ser. Veamos, after the English class finish, I prepare the things for the next day. I like it. Entonces, until hace referencia a, hasta qué, más en cuestión de tiempo, ¿verdad? Ajá, así cuando uno ya podría indicar como algo ya se completó, ¿verdad? Podría ser un uso. Veamos aquí. We are authorized to change items until we check the purchase order. Ok. Ok. ¿Qué ideas tienen? Until, hasta que algo ya se haya sucedido, se haya completado, que estaba en proceso, podríamos usar until. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, authorized to change items until we check purchase order. Ya cuando la orden está chequeada, ya se puede hacer otra acción. Ok. A ver qué ideas. She was seen. Esa está bien. Pero solo le salió, y dale, le salió como una sola oración. Y como el tema es time clauses, la idea es utilizar clauses, dos oraciones together. Fíjense que este tipo de estructura nos permite sonar más preciso y conciso, porque son dos oraciones unidas, ¿verdad? Por ejemplo, we are authorized to change the items until we check the purchase order. Ahora pensemos cómo usamos until y tenemos two clauses, two sentences together. Before I receive the class, I check social networks. Está bien, está bien. ¿Cómo usamos until entonces? Entonces, I pay the product until I check it. I pay the product. Sí, mientras antes no, ¿verdad? You want to make sure, okay? Let's use until you eat, you're happy. I see your point. I see your point, and it makes sense. Until you eat, you're happy.
Do you do not take the report with you until you review it well? Mm-hmm. Yeah, that's what we're talking about. Suenan como como commands, eso, Elsa. Do not do this. Pensemos en la estructura de que no sea, suene como un command y usemos las dos clauses. Es decir, que vaya subject, que vaya verb, así. Porque en la primera, en esa no tenemos un subject. Sí está bien, no estoy diciendo que sea incorrecto porque that makes sense. Now, I have to work until... Esa, Raquel, esa que me acaba de compartir, está bien la idea, pero no es la estructura que estamos estudiando. Porque la idea es que tengamos clauses, tengamos dos oraciones together or linked by the time clause para, por esa expresión. Okay, so how do we use that connection? Do not move the car until I say. Okay. Daniel tiene el perfil de un boss, but to not move that car until I say so. Okay. All right. What else? What other ideas do you have? All right. You go to the beach until you wash the clothes. Mm-hmm. Así le dije a su mamá. Así le dije. Hasta que hagas esto te doy permiso, you know, until this report is finished with ed, I will go home. Mm-hmm. Mm-hmm. Solo pongámosle finished with the ed's, Narciso, y lo está bien. All right. Until okay, Dalia. I'll be a professional. And fíjense que está bien, aunque quizás podríamos usar otra idea. Until I'll be a professional, I won't marry. Yeah, it makes sense because you are setting like a time for that to happen. Yeah, depends on what you wanna say. Porque yo podría decir unless, ahí también suena bien. Unless, ahí se la dejo para que la investigue. I know it's an example. I know it's an example. All right. So, what about as soon as? Es bien, es otra time clause que es muy útil, la verdad que es muy útil. As soon as, how do you say as soon as in Spanish? As soon as. ¿Tan pronto qué? Uh-huh. As soon as. ¿Tan pronto qué? ¿Tan pronto cómo? Ajá. Uh-huh. En, ajá. Uh-huh. Okay, so as soon as we register the order in our system, you can take it home. Mm-hmm. What about that one? ¿Alguna idea que tengan? Any idea? Creemos el time clause, las dos. Okay, what about as soon as then? ¿Han escuchado la expresión as soon as possible? Eso es un paréntesis porque nada que ver con el tema, porque solo es una expresión. No, as soon as possible. As soon as possible. As soon as possible es como lo más pronto posible. As soon as possible. De hecho, muchos dicen ASAP. Sí, ve, ASAP. ASAP. ASAP, como ese es uno. Entre más, lo más pronto posible. As soon as you finish the homework, you can play video game. Ajá, muy bien. Tan pronto como. Please call me as soon as you.
Please call me as soon as you can. Bring me my bear. Está bien, tiene el call me, luego you can. Aunque as soon as you can, el can solo es un modal, no tiene sí el verbo principal, como que por esa razón, aunque la idea está completa, pero no está siguiendo la estructura. Entonces, yo entiendo que ustedes traen ideas, pues la verdad son muy buenas, pero lo ideal sería seguir la estructura para brainstorm more ideas, y eso sería la idea. Porque that one está bien, linda. Sí, makes sense. But let's try to focus on these clauses, because that's the idea. Send me the report as soon as possible. También, ese es otra que está bien, pero no estamos siguiendo el time clause, que sería, ya les comenté que clauses son dos oraciones cortas y tienen su subject and verb. Ajá. Porque that one is okay. Two are okay. Los dos que me han compartido. Ok, more examples. Los que no comparten sus ejemplos, no sé por qué razón es. Pregunten, ask, share with me, share with the class. I cook dinner as soon as you. I cook your dinner. I cook dinner for you as soon as you arrive home. As soon as you arrive home. Home. Okay, so let's see. Let's do something here. We have these exercises. Démonos unos 3 minutos y veamos qué es la. No hemos hablado de once, fíjense. ¿Alguien sabe how do you say once in Spanish? Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Okay. Pensemos en ejemplos de once. Siempre once con la. Una vez, pero una vez de como en cuanto esto suceda, once, una vez, once, once upon a time, once upon a time, like the stories, once upon a time, there was this little girl, as soon as the class finished, once again, dreaming, just in la cama, linda. Eso no, I go to the once a year. Vaya, fíjense María y dale de que el once ahí estaba siendo utilizado como un adverbio de frecuencia, porque once a year es una vez al año. Pero el punto aquí de once como una expresión de tiempo, como time closes, tiene otra connotación, porque once hace referencia, muy parecido a until, porque denota la continuidad de una acción vamos a decir dos acciones que sean consecutivas, que una pasa antes que la otra. Veamos el ejemplo, y la verdad que el ejemplo que tenemos aquí, analizándolo así profundamente, un poquito más detenido, once es la mejor respuesta. Once you pay for the material, you can start using it. Una vez pagues el material, una vez ya lo puedes empezar a utilizar, como que indica como algo inmediato a suceder. Once you do this, you are ready for that. Ok, entonces, porque si analizamos el ejemplo que nos mandó María y Dalia, no nos da la oportunidad de crear el time clause. Solo tenemos una sola oración. El punto es tener el time clause, tener two sentences. ¿Ok? Pensemos en ese escenario. Y pues me gustaría que si alguien nos comparte una de once. Aquí no es once again, aquí es once my work is done, I'll have my lunch. Eso está chido. Once my work is done, comma, I'll have my lunch. Yes, that's the point. Ese es el once que quiero que utilicemos como un time clause. Okay.
Once you finish the class, you go for dinner. Mm-hmm. Yes, that's the ones I'm talking about. Ese es el ones que estamos hablando, que indica una sucesión de dos cosas, de tiempo, time. Mm-hmm. Once my hair grows, I have to cut again. Solo vamos a modificar el cortar. Vamos a decir, once my hair grows up, I have to have it cut or get it cut. Again. Once I take my dinner, I go to sleep. Yep. Ese es el once que estamos hablando, que está indicando esa sucesión de acciones in time. Talking about time. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedarían, guys? La número uno, la número tres y la número cuatro. Esas tres. Porque la otra dijimos que once es el que mejor se adapta por el escenario. You can start use it. Como how fast, la inmediatez de esto. ¿Cómo nos queda la número uno? Once you finish university, you must look for work. Ok, you must look for work. Esa está chiva. Así como que en cuanto una vez termines la universidad, look for something for you. You're not going to be giving you money anymore. Eso ya le dijo el papá de él, si le dijo así. Ok. So, what else? Veamos la number one, guys. Number one, ¿cómo les queda? Hi, teacher. ¿Cómo queda? Before I get to job, I have to take a shower. Ok, ¿todos tienen before en la esa o tienen alguien tiene diferente? Before. Before. Todos coincidimos before. Con before. Linda, what do you have, Linda? Before. Yes, before too. Hey, what about number three? Give the change before or after? Give the change. After. Once, teacher. Ah, ok, el 2 sí, Narciso. ¿Y la 3? What about number 3? After. After. ¿Estamos de acuerdo con Narciso? After. Ok, after. Muy bien. What about number 4? All the workers can go until or before? Before. Until. Until, exacto. Qué chivo fuera, va, que ahí dejamos el trabajo pendiente. Va. No, vamos ahorita. No, right? Until, hasta que esto suceda, well, then you can go, pero antes no. Ok, until. Ay, bueno, más o menos en esa idea va, los time clauses. Algo que quiero resaltar una vez más es que tenemos que crear esas dos clauses, esas dos oraciones que unidas por estas expresiones que ya se nos han dado. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. Tenemos aquí en la pantalla, we have una purchase order. Me gustaría que lo completáramos y con la información que está pendiente aquí, ¿ok? Yo creo que Dalia tiene alguna pregunta. I see your hands up. Hay más. ¿Cómo dijo que se llamaban estas? Time clauses. Ah, sí, sí. En realidad, los time clauses hay varias. Hay otras estructuras. Lo que puedo hacer es que podemos buscar las más comunes para poderlas agregar, ¿sí? Sí, estas son de hecho de las más comunes. El libro le trae pues las más utilizadas. Before, as soon as, until. Son de las que más se utilizan. Podemos whenever, when, solo when,
Sí, tendríamos que ponernos a hacer una listita de las más comunes, las que podríamos agregar como time clauses. Pero estas son como the most common, the top of the top. Okay. So once you get to know something, just let us know. Si alguien puede, quiere compartirnos alguna que haya encontrado, pues muy bienvenido. Okay. I can't think of anything else as of now. Okay. But then if I get to know, we can review it later. Pero aprendámonos ahorita por estas que se nos han brindado y pues posteriormente podemos discutir. A lo mejor tomorrow we have time for this to discuss about additional ones, okay? Así que ahí le queda la tarea y mañana nos va a compartir y darle el poema. No se le ha olvidado, ¿verdad? Solo lo tengo en español. En inglés, le dijimos que en inglés. Ahí estaba pensando que el poema le hemos, mañana va a ser inspiration. Your inspiration is gonna come. No dijo el miércoles, pero el miércoles tuvimos a suerte. Ajá, yo le dije miércoles. Ay, pero como ayer no hubo clases, ahora era, pero como mañana, ¿no? Tomorrito. Y pues mañana tenemos una hora y media de clases. Pues sí, porque ahí ustedes me desconectaron, me sacaron ese día. No, mañana, miren, guys, mañana tenemos la parte what? Say what? No, pues I apologize, but you know, that's what it is what it is. And then tomorrow we have this an hour and a half. Tenemos la encuesta y tenemos el repaso de la, ¿verdad? Así que, pues that's what it is. Ya les vi la cara, algunos ahí que tienen encendida la cámara, pero ya no, it's Friday, so. So tomorrow we're gonna have this, así que agradezco, mañana escuchamos, hacen la encuesta, y Dalia nos dice el poema, y traemos un repaso, solo es una hora y media la que tenemos mañana, until 8 or 9:30 or so, okay. Por ahí. Okay, well, completemos esta order, guys. Let's work on this. Tomémonos unos minutos. Your order, okay, whatever you want to say, just go ahead and complete it. Complete the following purchase order, then describe to a partner the process of selling a product. Esto es lo que van a hacer ahorita. Yo nunca he dado una orden, inventemos la información. Aquí, mi compañía se llama Espinosa. Espinosa y vende calcetines. I don't know, what is the phone number, address, vendor, ship to, es hacia, ese es el envío a, el phone number, address, push, let's make it up, the information, inventemos la información, details, quantity, unit price and total, el price, el money, okay, take some time, maybe 5 minutes, it's okay, go ahead, please.
All right, so let's go ahead and share. I don't know if you finished already, guys. Do you need some time? We finish. We have, let's see, 1, 2, 3, 4 items in here. Okay. Marlene, did you finish? No, not yet. Okay, JC finished? Not yet. Okay. I'm finished, teacher. Thank you, Daniel. You finished. Okay, let's say 2 more minutes and whatever you have is Daniel. Now that you finish, think about Daniel, this the process of selling a product. What is the process on your experience? What's the process of selling a product? Is there a process? Is there a structure? Are there some steps para vender un producto based on your experience? Pensemos en eso y ya lo vamos a compartir, okay? Is there a process o simplemente voy y pum, lo vendo? It's depending of a product. If we have, I sell chair, I need who is new by the chair. I can put the chair in my garage, in the door of my garage, and I put Jose Roculo Sigman add a Sigman for sale. This is the process, but this is in little, I'll say, in a small business. If you have a big business, you can use promote the product or yourself. Promote it on internet, social networks, by radio, TV, or newspaper. The most common in this time is social networks. Right. This is the most common. Right, is the easiest also to get to your target population. Yes, to target like clients, easy, and you can reach many people, right? Very fast. Yeah, I like your ideas. So let's do the following. We are going to first read, okay, to our partner, the order. Like, okay, let's imagine I'm working with Daniel. I say, Daniel, well, my order is the following. My company is this. This is the phone number, address, and these are the details of my order, quantity, price, and blah, blah, blah. After you share the order details, you talk about the process of selling a product, okay, in general. But if you want to focus on the details of your order, fine. But if you want to talk in general about the process, if there is a process, great. So that's basically what you are going to do. Share your ideas with a partner, okay? Reading and also talk as Daniel just did, como lo hizo Daniel, ¿verdad? Su idea general del proceso para vender un producto y comparte su información de la orden con un compañero, ¿ok? Tomémonos unos 5 minutitos porque no hay mucho tiempo ya y compartimos, guys. Creo que voy a crear unos grupos de 3 para que por si alguien se queda sin compañero, a veces eso sucede. Vamos a recrear los grupos, recreate them, van a quedar de 4 van a quedar. Here we go.
Hello, Marlene. Hello, Xiomara. Hello. Cuando asignó los grupos me sacó del grupo. Hello, Xiomara, la vamos a asignar en ese momento. Ok, en el 4 estaba, parece, y de ahí me sacó. Vaya, está bien. Teacher. Yes. Allí da dos direcciones. La primera es de la compañía o es del lugar a donde se van a mandar las cosas. Vaya, la primera dice, quiero ver, address de la compañía, cabal. La compañía, luego aparece la otra del vendor, ¿verdad? Como van en forma de horizontal, está la información. Entonces, la otra sería el vendor, y luego hacia dónde se va a enviar, y la dirección de donde está el vendor. Podríamos revisar la orden que tenemos anteriormente para ideas. Ahí tenemos, déjenme revisar. La que vimos hace un momento, creo que tiene, bueno, que no tiene mucha similitud, ¿verdad? Manejémoslo así, manejémoslo de que la primera que aparece sea la de la compañía y la segunda hacia dónde se va a enviar. La que está al otro lado donde dice phone address. Ajá, esa sería hacia dónde va la orden. Y ship to. Vaya, perdón, vaya, donde dice address es la dirección del vendor, ¿verdad? Del vendor, ¿dónde está ubicada la empresa sería? Y desde ship to, ¿hacia dónde se va a enviar? Podríamos manejarlo así, porque sí, no hay otra, permítame, quiero decirles, comparto. Quiero ver. Vaya. ¿Verdad? Aquí lo vamos a manejar nosotros de la siguiente manera, quiero ver. Sí, porque no especifica. Entonces, aquí tenemos phone number. Si lo tomamos de esta manera, así como horizontal, nos quedaría el vendor, phone number y la address del vendor y hacia dónde la va a enviar el vendor, la orden. Y todo lo demás aquí de arriba, manejémoslo como la información de la compañía que está solicitando el producto. Así lo podemos manejar, ¿sí? Porque la verdad es que el formato está un poquito especial, ¿verdad? Pero por lo que nos interesa... Y entonces lo de arriba con lo de vendor es como la misma dirección, ¿no? No, porque si lo tomamos de esta manera, como lo estoy explicando, el vendor tiene su propia dirección. Me imagino, ajá, porque no tendría sentido, si lo agarramos de la otra manera, pero eso no lo vimos, si lo agarráramos así, no tiene mucha relación, porque no puede ser esta información excluida de alguno de los dos
es de las dos partes, porque aquí tenemos dos partes, una que es la compañía y la otra es la, la que está supliendo un producto, que es el vendor. Entonces, por eso yo considero que lo vamos a manejar así. Pongamos la dirección del vendor abajo y la dirección de la compañía arriba. Y donde dije ship to, podemos poner la misma dirección de la compañía porque ahí es donde se va a enviar. Es como que el vendor estuviera enviando la orden a esa dirección que es la de la compañía misma. Así lo podemos manejar. Okay. Sería como lo más lógico en realidad. Porque el vendor quien es proporciona los productos. Manejemos la dirección de la compañía como la misma ship to. O si no le queremos poner la dirección de ship to, pongamos el nombre de la compañía donde se va a enviar, que es prácticamente lo mismo. Okay. Sí, bueno, lo voy a llamar a todo porque ya me tardé demasiado. Ok. Ok, me gustaría, guys, welcome back, que si alguien nos comparte cómo llenó su order, ya que es muy probable que haya generado un poco de confusión por el formato mismo. Ok, tenemos two address, dos direcciones, ¿verdad? Y, ¿alguien le gustaría compartir de cómo, how you filled this order information? Only read the company, phone number, order. This is information. Go ahead. Okay. The company Chauvet store, 475-32-6198. The address, the 2nd Avenue between 1st and 4th Street, San Salvador. Inventor, paper leader. A chip to Chauvet store, the day, January 16, 2021. The purchase order number 2541. The phone, 2299-6862. The address, Amapola Street, number 11, Santa Ana. Nice. The child wallet, quantity 5, unit price $10, total $50. Nice. Wallet, right? But not a chivo wallet. No. No, it's a wallet, like physical wallet. Okay. Wallet, man. Nice. I like it. Actually, I like it. You know what? I like what you just said. Porque fue bien concise. Come on, esa la está vendiendo, está vendiendo. Compro bitcoins a $20. $20. 20 bucks.
take it or leave it. Okay, so 25. No, 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 20 cash. Los mando, le mando un money order. I know that. But you know, takes everyone is making business. You don't have to, you have to risk it, I think. All right, so let's business. Okay, so let's finish today's session, guys, and let me check the attendance. We talk about maybe tomorrow there's someone who would like to share this order, but as of now, we don't have much time left. Let's see. Angel Narciso. Present, teacher. Thank you, Angel Narciso. Cristina. Present, teacher. Thank you, Daniel. Present, teacher. Thank you, Elsie. Present, teacher. Thank you, Gabriela. Gabriela, no, okay. Harrison? Present, teacher. Thank you, Harrison. Miguel? Present, teacher. Thank you, Ruben. Present, teacher. Thank you, JC. Present, teacher. Thank you, Linda. Present, present. Maria Idalia? I am here, teacher. Thank you, Maria Julia. You, teacher. Thank you, Maria Julia. Marlene? Present. Thank you, Marvin. Norma. Present, teacher. Thank you, Rafa. I'm here, teacher. Thank you, Raquel. Judith. Present, teacher. Okay, thank you, Ray. Ray is right here. No, he left. Xiomara. And Judy Lisette. All right, so guys, thank you so much for your participation. See you tomorrow. Have a nice night and try to rest now. It's time, you know, to go to bed, right? As some of you guys said. Bye bye. Take care. Yeah, bye-bye. 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 Bye